que es basada en Paola. Paola es nuestra protagonista y fue muy chévere trabajar con ella porque, o sea, para mi alma siempre fue Paola, porque es una persona muy linda, muy transparente. O sea, ella se ríe y ya creo que todos nos contagiamos con esa risa de ella. El personaje que hizo Paola de Alma es una proyección de su vida, de lo que le ha tocado a ella. La verdad, una hermosa experiencia desde el ámbito emocional. Como director me compenetré mucho con la protagonista, con Alma. La verdad, hubo escenas donde efectivamente lloré, me emocioné, sonreí, compartí con ella. Es una persona realmente increíble. Bueno, lo que más me gustó de mi personaje fue la unión que tenía con Alma, la unión de las hermanas y el amor que se tenían una a la otra. Mi experiencia en ese cortometraje pues, fue una experiencia muy bonita porque pues, el equipo fue conformado con personas con las que pues, estudié, o sea, estudié en mi etapa en el SENA y pues una parte del equipo era de aprendices nuevos y pues fue una combinación bacana, chévere, y yo creo que se sacó un producto muy, muy interesante. Y la experiencia ha sido muy gratificante, muy enriquecedora de parte pues, de tanto del rodaje como de los mismos compañeros. La verdad me aportó muchísimo compartir con personas que la verdad saben mucho, mis compañeros también y obviamente personas más experimentadas. Te queda realmente el aprendizaje. Lo que más resalto de la grabación de Tocando Puertas, me parece que fue una oportunidad muy chévere para muchos de aprender de qué se vive en un rodaje, porque la verdad la experiencia no me la imaginaba así. Y muy chévere conocer la historia de Paola y lo difícil que le toca a las personas discapacitadas para lograr su sueño. Es un mensaje muy bonito porque yo creo que vivimos en un mundo en el que pues, no hay una igualdad y siempre es como el rechazo, siempre hay como una discriminación hacia las personas quizás que tienen alguna condición, pero pues eso no los hace diferentes a los demás. Debemos ser amados, queridos, como somos, sin importar las condiciones en las que estemos, porque todos somos iguales. Tenemos que ser perseverantes siempre, no podemos pues, dejarnos llevar por las cosas negativas de la vida, sino siempre pensar en positivo. Nuestro talento, como el talento de Alma en ese rodaje, que sería la señorita Paola, nos hace cambiar la vida, nos hace cambiar el estilo de cómo vemos a otras personas. Y eso, el transmitirlo, poderlo plasmar ante una cámara, es maravilloso. Ellos tienen mucho que aportar a la sociedad y la gente desconoce mucho de eso. No hay limitantes. Si tenemos una dificultad, una discapacidad, eso no nos hace menos que nadie. Que la gente discapacitada puede. Que no es una forma de vararse para seguir adelante en la vida, no. Que por el contrario, son personas que con su discapacidad pueden hacer mucho más que una persona que tiene la capacidad de hacer. El mensaje que habían personas que sí se interesan por nosotros, por mi vida, los tropiezos que me da toda esta vida y los problemas que ha tenido con el encontrar trabajo. Cuando vemos historias tan bonitas como las de Paola, que pase lo que pase, está la perseverancia, está ese amor por cumplir los sueños, que siempre hay que luchar por todos nuestros sueños y se puede y que todos somos iguales. El cortometraje Tocando Puertas es un mensaje a toda la gente que cree que la discapacidad en las personas es algo malo, algo como lo ven como minusválidos. Ellos no son personas minusválidas, ellos son personas que tienen muchas capacidades. Y yo creo que la discapacidad la tienen las otras personas en su corazón y en su conciencia de no darles un espacio, de no permitirles que ellos demuestren todo lo que pueden hacer.